Adolfo Pérez Esquivel de venir al podio para recibir la diploma Nobel y la medalla de oro. Jeg kommet på vegne av de minste mine søsken og alle de fattigste i hele Latinamerika, har jeg skrevet sagt. Prisvinneren skal også gi en kort takketale. Esquivel, han snakker barsk, og talen den vil bli oversatt av prost Torger Havgard. A su majestad y la familia real, señor presidente del Parlamento, señor primer ministro, señor presidente del comité, señores miembros, a mis compañeros de lucha en América Latina que están aquí presentes, y también a las queridas madres de Plaza de Mayo. Señoras y señores, con humildad, estoy ante ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida en favor de la paz, de la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Quiero hacerlo en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular de mis hermanos, los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios. En nombre de ellos, de mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, los miles de religiosos y hombres de buena voluntad que renunciando a sus privilegios comparten la vida y camino de los pobres y luchan por construir una nueva sociedad. Para un hombre como yo, una pequeña voz de los que no tienen voz, que lucha para que se oiga con toda la fuerza el clamor de los pueblos, sin otra identificación que con el hombre concreto latinoamericano y como cristiano. Este es sin duda el más alto honor que puedo recibir, que se me considere un servidor de la paz. Vengo de un continente que vive entre la angustia y la esperanza y en donde se inscribe mi historia. Estoy convencido que la opción de la fuerza evangélica de la no violencia se abre como un desafío y a perspectivas nuevas y radicales. Una opción que prioriza un valor esencial y entrañablemente cristiano, la dignidad del hombre. La sagrada, trascendente e irrenunciable dignidad del hombre que le viene del hecho primordial de ser hijo de Dios y hermano en Cristo y por lo tanto hermano nuestro. En estos largos años de lucha a través del Servicio Paz y Justicia en América Latina compartimos el camino junto a los más pobres y necesitados. No tenemos mucho que decir, pero sí mucho para compartir, para lograr a través de la lucha no violenta la abolición de las injusticias a fin de alcanzar una sociedad más justa y humana para todos. En este caminar junto a mis hermanos los pobres, los que son perseguidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen por causa de la opresión, los que se angustian ante la perspectiva de la guerra, los que sufren la agresión de la violencia o ven postergados sus derechos elementales. Es por todos ellos que estoy aquí. Mi voz quiere tener la fuerza de la voz de los humildes,
la voz que denuncia la injusticia y proclama la esperanza de Dios y la humanidad que es la esperanza del hombre, que ansía vivir en la comunión y participación con todos los hermanos como hijos de Dios. América Latina es un continente joven, vital, que fue definido por el Papa Pablo VI como el continente de la esperanza. Conocer es valorar una realidad con la vocación cierta de compartir su destino. Conocer es llegar a una profunda identidad con los pueblos que protagonizan un proceso histórico, estando dispuestos a redimir el dolor con el amor, asumiendo en esta perspectiva la praxis de Jesús. Pero cuando vemos esa realidad que viven nuestros pueblos, es una ofensa a Dios en que millones de nuestros niños, jóvenes, adultos, ancianos, viven bajo el signo del subdesarrollo. La violencia institucionalizada, la miseria y la opresión generan una realidad dual. Fruto de la persistencia de sistemas políticos y económicos creadores de injusticia que consagran un orden social que beneficia a unos pocos ricos, cada vez más ricos, a costas de pobres, cada vez más pobres. Frente a esta realidad, quiero, como los obispos en Puebla, como los cristianos comprometidos en los movimientos que luchan por los derechos humanos, como los hombres de buena voluntad, compartir las angustias que brotan de los rostros dolientes del hombre latinoamericano, en el que reconocemos el rostro sufriente de Cristo, nuestro Señor, que nos cuestiona y nos interpela. Les hablo teniendo ante mis ojos el recuerdo vivo de los rostros de mis hermanos, los trabajadores, obreros y campesinos que son reducidos a niveles de vida infrahumana y limitados sus derechos sindicales, del rostro de los niños que padecen desnutrición, de los jóvenes que ven frustradas sus esperanzas, de los marginados urbanos, de nuestros indígenas, de las madres que buscan sus hijos desaparecidos, de los desaparecidos, muchos de ellos niños, de miles de exiliados, de los pueblos que reclaman libertad y justicia para todos. Pero pese a tanto dolor, vivo la esperanza, porque siento que América Latina es un continente puesto de pie, que podrán demorar su liberación, pero que nunca podrán impedir. Vivimos la esperanza porque creemos, como San Pablo, que el amor nunca muere y que el hombre, en el proceso histórico, ha ido creando enclaves de amor, con la práctica activa de su solidaridad en todo el mundo hacia la liberación integral del hombre y los pueblos. Para mí es esencial tener la serenidad interior de la oración, para escuchar el silencio de Dios que nos dice en nuestra vida personal y en el signo de la historia de nuestro tiempo, de la fuerza del amor. Y es por esa fe en Cristo y en los hombres que debemos aportar nuestro esfuerzo humilde en la construcción de un mundo más justo y humano. Y quiero afirmarlo con énfasis: ese mundo es posible. Y para construir esa nueva sociedad debemos estar con las manos abiertas, fraternas, sin odio, sin rencores, para alcanzar la reconciliación y la paz. Pero con mucha firmeza y sin claudicaciones, en defensa de la verdad y de la justicia, porque sé que nadie puede sembrar con los puños cerrados. Para sembrar hay que abrir la mano. Quiero agradecer a todos ustedes, al Comité Nobel por esta alta distinción, a los humildes de América Latina. Me siento emocionado y a la vez comprometido a redoblar mis esfuerzos en la lucha por la paz y la justicia, puesto que la paz solo es posible como fruto de la justicia. Que esta verdadera paz es la transformación profunda de la no violencia, que es la fuerza del amor. Quiero expresar a ustedes que gracias a la ayuda y comprensión
de mi esposa y mis hijos. En los momentos más duros y difíciles de la lucha, pude continuar junto a mis hermanos de América Latina. Con su amor, silencio y compañía, y siempre contribuyen a fortalecerme y darme el coraje para servir a mis hermanos. Invocando la fuerza de Dios, nuestro Señor, como nos enseñaba en el Sermón de la Montaña, y que quiero compartir con todos ustedes, con mi pueblo y el mundo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Reciban mi profundo agradecimiento y el saludo de los humildes de paz y bien. Gracias a todos ustedes.